Muy bien, buenos días, amiguitos del grupo Ciencia, ¿cómo están? Bienvenidos aquí pues, a tu ciclo free. Muy bien, bueno, la mitad del cerebro de ustedes estará partido en tres, ¿no? Sí, pues, ¿no? O en dos, ¿no? Examen de admisión y problema en Ucrania, ¿no? Ya, pero no se preocupen, que no creo que haya guerra nuclear ni nada por el estilo, ¿verdad? Así que no creo que eso exista, ¿sí o no? Así que estudien tranquilo nomás, ¿ya? Sin preocuparse mucho. Vamos a analizar hoy lo que es la reconstrucción nacional. Bueno, la reconstrucción nacional es la etapa posterior a la guerra con Chile, bueno. Ya etapa posterior a la guerra con Chile. Entonces ya el Perú, obviamente, salió de la guerra destrozado económicamente. Perdimos nuestro principal recurso natural, que era el salitre. Desmoralizados por la derrota, por la pérdida de nuestro territorio de Tarapacá, ¿ya? La economía totalmente paralizada, ¿ya? Estado arruinado, gente arruinada, ¿ya? La pobreza creció, ya no había ni ricos en el Perú. Según Jorge Basadre, solo quedaban cuatro familias ricas nomás, según Basadre, ¿no? Cuatro familias ricas, nada más. Mucha pobreza, la gente hurgando en la basura, a ver qué encuentro, ¿no? Así que, bueno, épocas bastante duras, ¿no? Bastante difíciles. Pero bueno, ahora hay que superar la crisis, bueno. Hay que superar la crisis y empieza la reconstrucción nacional. Bueno, la reconstrucción tiene dos etapas. Dos etapas, ¿eh? La etapa del segundo militarismo, que fue hasta el 95, ¿ya? Etapa del segundo militarismo, que fue hasta el 95, 83, 95, predominio de gobiernos militares. Y después viene la etapa del segundo gobierno de Nicolás de Piérola, ¿ya? Segundo gobierno de Nicolás de Piérola, donde la economía ya tuvo una gran mejoría, ¿no? Una gran mejoría. Así que son dos etapas que tiene la reconstrucción nacional. Dos etapas, ¿eh? La etapa del segundo militarismo, y luego viene el segundo gobierno de Nicolás de Piérola. ¿Está claro? Así que son dos etapas que tiene el segundo militarismo. ¿Ya? No sé, os digo, la reconstrucción nacional. Segundo militarismo y segundo gobierno de Nicolás de Piérola, ¿ya? No se vayan a olvidar. Muy bien, ¿con quién empezó el militarismo? Con Iglesias, Miguel Iglesias, ¿no? Bueno, Iglesias fue el que negoció el Tratado de Ancón, ¿ya? Iglesias fue el que va a negociar el Tratado de Ancón. Tratado de Ancón que nos costó perder Tarapacá, ¿no? Nos costó perder Tarapacá, ¿ya? Así que él fue el que lo negoció, Miguel Iglesias, Tratado de Ancón. Y bueno, cuando la guerra termina, ya los chilenos ya abandonan el país, ya contentos con su tratado, ¿no? De Ancón. Entonces Iglesias se mantuvo en la presidencia, ¿no? Se mantuvo en la presidencia, Iglesias. Bueno, Iglesias tuvo que reabrir instituciones que habían estado cerradas durante la guerra, pues, ¿no? Por ejemplo, se tuvieron que reabrir colegios, como el Colegio Guadalupe, colegio que estuvo cerrado. Se tuvo que reabrir la Universidad de San Marcos, que también estuvo cerrado durante la guerra. Los chilenos usaron el local de San Marcos como cuartel, pues, ¿no? Ellos usaron el local de San Marcos como cuartel. O sea que sus tropas estaban ahí, en el local de San Marcos, acá en el centro de Lima, ¿no? En el centro de Lima, ¿ya?
El local principal de San Marcos estaba en Lima, en el centro de Lima. Lo que se llama hoy la casona del Parque Universitario, ¿no? Lo que se conoce hoy como la casona del Parque Universitario en el centro de Lima, entre la avenida Nicolás de Piérola y la avenida Bancay, ¿no? Ahí está, la llamada casona de San Marcos. Bueno, ese era el local principal en esa época, ¿ya? Bueno, los chilenos lo usaron como cuartel, ahí estaban sus tropas. Así que bueno, tuvieron que reabrir otra vez San Marcos, ¿no? Que estuvo cerrada en la guerra. Se tuvo que reabrir la Biblioteca Nacional, pero una Biblioteca Nacional prácticamente con casi sin libros, bueno, porque estos chilenos nos hicieron un daño económico, un daño territorial, un daño social, hasta mental incluso, ¿no? Sí, pues, porque de ahí miramos a los chilenos como si fueran otro nivel, ¿no? ¿Ya? Sino también un daño cultural, porque estos se robaron todo lo de valor que había acá en el Perú. Todo, obras de arte, ¿no? Obras de arte, pinturas, esculturas, inventos, ¿no? Libros, libros valiosos, también todo se lo robaron estos chilenos. Así que dejaron la biblioteca, pero casi sin libros, ¿eh? Así que se tuvo que reabrir una biblioteca medio vacía, ¿no? Y ahí puso de director al famoso escritor Ricardo Palma, ¿no? Ricardo Palma, el famoso bibliotecario mendigo, pues, ¿no? Ricardo Palma, bibliotecario mendigo. ¿Está claro? Bueno, que tuvo que estar pidiendo libros, donaciones, pues, ¿no? Para poder otra vez reconstruir la Biblioteca Nacional, ¿no? Así que Iglesias tuvo que reabrir otra vez instituciones del Estado, ¿no? Bueno, pero la economía peruana estaba bien caótica. No había mucho ingreso, no había mucho ingreso. Chile se quedó con el salitre. Chile todavía controla el guano Chile, porque en el Tratado de Ancón decía, que Chile va a retener las islas guaneras, lo va a retener hasta llevarse 1 millón de toneladas de guano. Eso decía, ¿no? Que Chile va a retener bajo su control las islas guaneras hasta llevarse 1 millón de toneladas de guano. Luego de completar su 1 millón de toneladas de guano, nos devolverán nuestras islas guaneras, ¿no? O sea, ellos controlaban el guano todavía. O sea, sin salitre, sin guano. Encima las haciendas azucareras que también le daban grandes ingresos al Estado, bueno, fueron destruidas, pues. Fueron destruidas, fueron arrasadas en la guerra. Por la famosa expedición Lynch. Famosa expedición Lynch. Así que, economía colapsada. Estado pobre, Estado arruinado, ¿no? Y en ese contexto estalló una rebelión, la rebelión campesina de Huaraz, ¿no? Rebelión campesina de Huaraz, que tuvo como líderes a Pedro Pablo Atusparia, ¿no? Y a Pedro Cochachín. Pedro Celestino Cochachín, más conocido como Uchcu Pedro. Uchcu Pedro, porque él era de un pueblito. Era de un pueblito del Callejón de Huaylas, ¿no? Era de un pueblo ahí del Callejón de Huaylas, el pueblo de Uchcus. El pueblo de Uchcus, ¿no? Y él orgulloso, yo soy de Uchcu, decía, no soy de Uchcu, ¿no? Bueno, le decían, oye, ¿quién es? Uchcu Pedro, ¿no? Uchcu Pedro, así le decía. Bueno, ellos van a ser los que van a liderar esta rebelión campesina de Huaraz. Bueno, ¿qué cosa fue? ¿Cuál fue el detonante? ¿Cuál fue el detonante para que estalle la rebelión?
el detonante, ¿no? Para que estos campesinos desean rebelarse. Bueno, el detonante fue la llamada contribución personal. Una contribución indígena. O sea que Iglesias, ante la escasez de recursos, que el Estado no tiene plata, establece el pago de una contribución personal, ¿no? Una contribución indígena, para que ese dinero sirva para mantener a las autoridades de las provincias, bueno, porque el Estado tiene autoridades en las provincias, hay autoridades, ¿no? Del Estado. Esas personas hay que pagarles dinero, no sueldo, no tienen, ¿no? No trabajan gratis, pero el Estado no tiene plata, ¿no? No hay dinero. Así que el Estado establece que pague la población de la zona, que son mayormente campesinos, que paguen la contribución personal, para que ese dinero sirva para poder mantener a las autoridades locales de esas zonas, ¿no? También para mantener escuelas, ¿ya? Etcétera. Bueno, eso no le gustó a la masa campesina, pues, porque les hacía recordar el antiguo tributo, bueno, el antiguo tributo que fue eliminado en la época de Castilla, ¿ya? Y además, gente pobre, ¿no? Gente pobre, y ahora estar pagando impuestos, ¿no? Eso no le gustó. Y además Iglesias estableció el llamado trabajo de la república. El trabajo de la república, por el cual los campesinos tienen que trabajar gratis haciendo obras, bueno, hay que trabajar gratis en obras. O sea, tu mano de obra, tu trabajo para hacer obras públicas, ¿no? Como el Estado no tiene plata, pues, ¿no? Bueno, trabaja pues para hacer obras públicas, ¿no? Hay que hacer algún puente, ¿no? Mejorar un camino, algo, ¿no? Bueno, eso tampoco les gustó mucho porque les hacía recordar la antigua mita, pues, ¿no? La antigua mita, ¿no? Así que estos decretos que dio Iglesias de pagar un impuesto en dinero, contribución personal, de trabajar gratis en obras, trabajo de la república, no les gustó. Y encima que los campesinos están molestos porque viven en la miseria, ¿sí o no? Viven en la miseria, además viven explotados, ¿no? En haciendas, abuso de los hacendados, así que todo esto ya fue el detonante para que estalle la gran rebelión campesina de Huaraz, ¿no? Bueno, una rebelión que lamentablemente no va a tener éxito, una rebelión que va a fracasar. Van a ser derrotados, ¿está claro? Van a ser derrotados, ¿ok? Atusparia morirá. Parece que envenenado. No está muy claro su muerte, ¿no? Parece que envenenado, Atusparia. Uchcu Pedro fue derrotado, fue capturado y fue fusilado, ¿no? Uchcu Pedro, ¿eh? Así que la rebelión fracasa y se mantuvo, ¿no? Se mantuvo el impuesto, ¿no? Se mantuvo el abuso. Y este impuesto se va a mantener hasta el gobierno de Nicolás de Piérola. Cuando Piérola asuma la presidencia, bueno, ya en la época de Piérola, la economía peruana ya tuvo una gran mejoría y ese impuesto será eliminado, ¿no? Por Nicolás de Piérola todavía, por Nicolás de Piérola. ¿Eh? Estalló la famosa guerra de los quepis. La guerra de los quepis. Esta guerra enfrentó a Cáceres y enfrentó a Iglesias. Cáceres e Iglesias. El ejército de Cáceres, los del llamado quepí rojo,
el ejército de iglesias, los del llamado kepí azul. Bueno, el kepí son los gorritos, ¿no? Los gorritos que usan los militares, pues, ¿no? Su kepí, ¿está claro? Son los gorritos que usan los militares. Kepí, ¿no? Su gorrito, el kepí. Bueno, para diferenciarse, los de Cáceres rojo, Iglesia Azul, ¿está claro? Lo del kepí. Bueno, Cáceres e Iglesias ya eran rivales desde la guerra con Chile, bueno, desde la guerra con Chile había rivalidad entre los dos. Porque mientras Cáceres luchaba en la Sierra Central, en el Valle del Mantaro, con campesinos de la zona sobre todo, logrando algunas pequeñas victorias, ¿no? Iglesias decidió negociar la paz, ¿no? Negociar la paz. Aunque esa paz nos cueste perder territorio, ¿no? Nos cueste perder territorio. Con el llamado Manifiesto de Montán. Manifiesto de Montán. El Manifiesto de Montán, ¿no? Con este Manifiesto de Montán, Iglesias había propuesto negociar la paz, aunque nos cueste perder territorio, de Tarapacá, ¿no? Y el Manifiesto de Montán de Iglesias tuvo el apoyo de las élites, ¿no? Apoyo de las élites, apoyo de los hacendados. Ellos lo apoyaron, ¿no? Las élites, los hacendados, ¿ya? Que por un lado, ¿no? Quieren ya que los chilenos se larguen, ¿sí o no? Para poder otra vez recuperar sus haciendas, ¿no? Sus haciendas, que ya no le sigan cobrando cupos de guerra, pues estos chilenos, ¿no? Que les quitan toda su plata. Pero por otro lado, los hacendados, las élites, están preocupadas porque Cáceres está luchando en la sierra con gente campesina, ¿no? Les está enseñando a pelear a los campesinos y le está dando armas al campesinado. Y las élites, hacendados, tienen temor que una vez que la guerra termine, estas masas campesinas, organizadas y armadas, se enfrenten contra ellos, pues sí o no. Se enfrenten contra ellos, ¿no? Por las tierras, por las tierras. Claro, y los campesinos son más, pues, ¿no? Y ahora con armas, ¿no? Entonces tienen miedo, pues, porque pueden perder la vida, sus tierras, ¿no? Están preocupados, porque ya en la sierra ya estaban apareciendo líderes campesinos radicales como Tomás Laínez. Tomás Laínez era un campesino de Junín. Tomás Laínez, ¿no? Y él armó su pequeño ejército de 1000 hombres campesinos. Él era el líder. Le decían el general indio, ¿no? General indio, Tomás Laínez. Y él ya predicaba contra las haciendas, contra los abusos. Hay que recuperar las tierras, decían, ¿no? O sea, ya hay esa amenaza, ¿no? Por eso que las élites hacendadas apoyaron el manifiesto que dio Iglesias, ¿no? E Iglesias, con apoyo de las élites hacendados, va a negociar la paz, ¿sí o no? Paz que nos costó perder territorios, ¿no? Eso no le gustó a Cáceres, pues, porque Cáceres era de la idea de que hay que seguir peleando, luchando hasta el final, no hay que rendirse, ¿no? No le gustó. E Iglesias fue considerado un traidor, ¿sí o no? Traidor, ¿no? Entonces, ahora que ya la guerra terminó, ya los chilenos ya se fueron, Iglesias ya no tiene a los chilenos que lo protejan, ¿no? Ya no los tiene a los chilenos que lo protejan, porque los chilenos se quedaron todavía en el Perú un tiempo, ¿ah? ¿Eh? O sea, se firmó el Tratado de Ancón, pero los chilenos no se fueron al toque, ¿ah? ¿Eh? No se fueron al toque. El Tratado de Ancón se firmó en octubre del 83, y los chilenos recién se fueron el 84, ¿no? 84, ahí, por el mes de agosto recién se fueron. O sea, estuvieron todavía unos meses acá, protegiendo Iglesias, respaldando su gobierno, ¿no? ¿Ya? Pero ya una vez que ya se tuvieron que ir,
ya Iglesia se quedó sin sus protectores. Y ahora Cáceres le va a hacer la guerra, pues sí o no, la guerra para sacarlo del poder. La llamada guerra de los quepis. Bueno, esta llamada guerra de los quepis terminó con victoria cacerista. Victoria cacerista, lo que se conoce como la Guari Pampeada. La Guari Pampeada. Bueno, la Guari Pampeada fue una, ¿no? ¿Ya? Fue un engaño que le hizo Cáceres al ejército de Iglesias. ¿Ya? Como Cáceres conoce la sierra, él conoce la sierra Cáceres, porque Cáceres es ayacuchano, él es ayacuchano, Cáceres era de una familia de hacendados ayacuchanos, Cáceres era blancón, era alto, como 2 metros Cáceres, grandote, como 2 metros, ojos claros, ¿no? Cáceres. Entonces él conocía muy bien la sierra. Conoce a la gente campesina, ¿no? Conoce su idiosincrasia. Y Cáceres, gracias al conocimiento de la sierra, le tendió una trampa, pues, al ejército de Iglesias. Cáceres estaba en la zona de Junín. Él estaba en la zona de Junín. En la zona de Guaripampa. Guaripampa. Junín. Para entrar a Guaripampa hay que cruzar el río Mantaro. Hay que atravesar el río Mantaro. Y para cruzar ese río solamente hay 2 puentes nomás. 2 puentes. Nada más que 2 puentes. ¿Ya? Separados por kilómetros. Bueno, Cáceres sabe eso. Parece que el ejército de Iglesias no. Entonces, Iglesias se quedó en Lima. Iglesias se quedó en Lima y mandó a la sierra de Junín a su ejército, al mando de su general, Relais. Y entonces Cáceres le tendió una trampa, pues. En lugar de enfrentarlo, Cáceres entró a Guaripampa por uno de los puentes. Entonces el general Relais, pensando que Cáceres le tiene miedo y se le está escapando, él entró también por uno de los puentes a Guaripampa. Pero Cáceres había dejado escondido un grupo de hombres, de soldados, que apenas las tropas de Iglesias cruzaron, destruyeron el puente, lo destruyeron, ¿no? Y Cáceres siguió avanzando por Guaripampa, las tropas de Iglesias lo siguieron persiguiendo, Cáceres salió por el otro puente y lo destruyó. Y las tropas de Iglesias ya no tenían puentes para salir, no hay. Hasta que hagan puentes nuevos, eso va a demorar un poco, ¿no? Ya no pudieron salir, quedaron encerrados en Guaripampa. Y a eso se le llama la Guaripampeada. Guaripampeada, engañar al enemigo, Guaripampeada. Una vez hecho esto, Cáceres marchó hacia Lima con su ejército, el quepí rojo, vino a Lima, donde Iglesias ya no tenía ejército que lo proteja. Bueno, caballero, pues tuvo que renunciar, ¿no? Tuvo que renunciar, ¿no? Así que Iglesias se vio obligado a renunciar. Tomó el mando Antonio Arenas. Antonio Arenas, que era un presidente de transición. Tipo Sagasti, ¿no? Tipo Sagasti. Tipo Paniagua, ¿no? Presidente de transición. Para que convoque nuevas elecciones. Bueno, y él convocó elecciones. Y estas elecciones que convocó, ¿quién las ganó? Cáceres, pues. Así que Arenas convocó elecciones, que las ganó Cáceres. Cáceres fundó un partido, el Partido Constitucional. Así que Cáceres va a fundar un partido, el Partido Constitucional. De Cáceres, un partido al que Cáceres consideraba nacionalista, ¿sí o no? Un partido
fundado con amigos militares, ¿no? Con amigos militares que lo acompañaron en la guerra con Chile. Lo consideraban un partido militar, ¿no? Un partido militar, partido militar. El Partido Constitucional, ¿está claro? Formado por militares que estuvieron con él en la guerra, ¿no? Partido Constitucional. Bueno, así que Cáceres llegó al poder, ¿no? Con su Partido Constitucional. Bueno, Cáceres como presidente tuvo que resolver algunos problemitas, bueno, que el Estado tenía. Sobre todo problemas económicos, ¿eh? Sobre todo problemas económicos. Sobre todo problemas económicos, ¿eh? Bueno, un problema económico, que circulaba un billete, billete Inca. Inca. Así que Inca. Un billete que circuló durante la guerra con Chile. Pero era un billete totalmente devaluado, ¿no? Totalmente devaluado. Así como los cintis de Alan García, ¿ya? Un billete que nadie quería. Devaluado y despreciado. Porque en esos tiempos a la gente no le gusta papel. La gente quiere moneda, ¿ya? La gente no quiere papel, quiere moneda. Porque las monedas son de oro y plata. No como ahora que lo hacen de lata, de zinc, de níquel, ¿no? ¿Ya? Son de oro y plata. Así que la gente quiere monedas, monedas. Así que este billete Inca, devaluado, despreciado, rechazado, ¿no? Lo va a cambiar, pues. Lo va a cambiar por moneda. Moneda, el sol de plata. Moneda, sol de plata. El cambio fue de 15 a 1. Así fue el cambio, de 15 a 1. O sea, 15 incas. 15 incas equivale a un sol de plata, ¿no? O sea, por 15 incas el Estado te reconoce un sol de plata, ¿está claro? Por 15 incas te reconocen un sol de plata, ¿ya? Ese fue el cambio, 15 a 1, 15 a 1, ¿ya? Estaba devaluado, pero claro, no tanto como los cintis de Alan García, ¿no? Los cintis de la época de Alan, recontra devaluado, ¿no? Cuando Fujimori hizo el cambio de moneda del Inti al nuevo sol, el cambio fue 1 millón a 1. 1 millón a 1. O sea, por 1 millón de Intis te dan un nuevo sol, ¿no? Un nuevo sol. O sea, tú ibas al banco con tu millón de Intis. Ahí está, mi millón de Intis. Harto papel, ¿sí o no? Harto papel. Te das con tu millón de Intis. ¿Y qué te dan? Una monedita, un nuevo sol, ¿no? Ese fue el cambio, ¿no? En la época de Fujimori con el Inti, 1 millón a 1. Acá no, 15 a 1 nomás. O sea que con Alan estábamos económicamente peor, o sea, más devaluado, ¿sí o no? Más devaluado, más inflación, ¿no? Desastre total, pues. Bueno, Cáceres también crea juntas departamentales. Juntas. Estas juntas se van a encargar de administrar el departamento, ¿no? Administrar el departamento, se van a encargar de hacer las obras que necesita el departamento, ¿no? Además, se van a encargar de la recaudación de los impuestos. De la recaudación de los impuestos de su departamento. De su departamento. ¿Está claro? Entonces, lo que buscaba Cáceres con estas juntas era descentralización política. ¿Está claro? Descentralización política, porque Perú era muy centralista, ¿no? Muy centralista. Todo era Lima, 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 ¿sí o no? Muy centralista. Lima, 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 todo Lima. Todas las decisiones se tomaban en Lima. Lo que se hace en el resto del Perú
se decide en Lima, ¿sí o no? Bueno, para descentralizar el país, descentralización política, juntas en cada departamento. O sea que en cada departamento se elige una junta. Y esa junta administra su departamento. Se encarga de las obras en su departamento, ¿no? Y además también va a haber descentralización fiscal. Descentralización fiscal. ¿Está claro? Descentralización fiscal. ¿Cómo es eso? Que ahora cada junta recauda el impuesto en su departamento. Entonces, cada junta recauda el impuesto de su departamento. ¿Está claro? Su departamento. Entonces, descentralización fiscal en el cobro de los impuestos, ¿no? Así que Cáceres buscó eso, recaudación fiscal, ¿no? Bueno, lo malo, como ocurre en el Perú, a veces las cosas no funcionan, ¿sí o no? A veces las cosas no funcionan, ¿no? O sea, a veces las ideas son buenas. El problema es que no funcionan, ¿no? Por ejemplo, cuando era presidente Alejandro Toledo, dio la ley de regionalización. Ley de regionalización del año 2002, ¿no? Ley de regionalización del año 2002. Estableciendo 25 regiones. 25 regiones, ¿no? 25 regiones. ¿Ya? Los 24 departamentos más el Callao se convierten en regiones. Dirigido por gobiernos regionales, ¿no? Gobiernos regionales, donde cada gobierno regional se ha elegido por gente de su región o no. O sea, los que viven en el Cusco eligen a su gobernante regional del Cusco, ¿sí o no? ¿Ya? Y con eso, ¿qué buscaba Toledo? La descentralización política, ¿sí o no? Gobiernos regionales. Y que esos gobiernos regionales, elegidos por su gente, se encarguen de hacer las obras, pues, que necesita su región o no, las obras. Entonces, la intención era buena, ¿sí o no? Claro, pues, el Estado le da recursos, ¿no? También reciben recursos de sus minerales, petróleo o gas que tengan en su región, ¿sí o no? Y ese dinero deberían usarlo en hacer obras que beneficien a su región, bueno, claro, qué bonito suena todo eso, ¿no? Chévere. El problema está que la mayoría de estos gobiernos regionales que hemos tenido han sido o corruptos o incapaces o todo junto. Corruptos e incapaces, ¿no? Eso es lo que ha pasado, ¿sí o no? Así es, gobiernos corruptos que hacen malas obras, benefician a empresas corruptas, que cobran de más y hacen obras malas, que ni lo terminan siquiera. Ahorita tenemos más de 2.300 obras sin terminar. Más de 2.300 obras sin terminar. ¿Ya? Están ahí, no los terminan. Por la corrupción, por la incapacidad, ¿no? O sea, la idea era buena, la intención era buena, pero no funciona, pues. ¿Sí o no? No funciona. ¿Ya? Corrupción e incapacidad, ¿sí o no? Muchos de esos gobiernos regionales están presos, ¿sí o no? Están presos, ¿ya? Así que las intenciones son buenas, pero a veces no funcionan, ¿no? Entonces, igualito acá, ¿no? Estas juntas era dirigidos por las élites locales, o sea, por los hacendados, ¿no? De la zona donde había mucha corrupción, se roban la plata del Estado, ¿no? Donde hay mucha burocracia, se llenan de trabajadores, ¿no?
O sea, actos de corrupción para quedarse con la plata y mucha burocracia. Meten al primo, al tío, al hermano, al que me compuso una canción, ¿no? O sea, lo llenan de gente. Y la plata, que debería ser en obras, que debería ser en obras, se va, pues, se va al bolsillo de la gente corrupta o pagando a esa burocracia ineficiente, ¿no? Y no se hacen las obras que se necesitan. Así que la intención era buena, pero no funcionó, pues, ¿sí o no? No funcionó. Bueno, pues es que acá en el Perú las cosas no funcionan, ¿sí o no? Hay intenciones, pero a veces no funciona, pues, no funciona. ¿Ya? La gente, ¿no? Pues ok, el problema del Perú no se arregla cambiando de constitución. No se arregla, ¿no? Lo que hay que cambiar es de gente, de personas, los que dirigen, ¿no? No de constitución, como este gobierno cree. Ya, cambio la constitución y ya sacaron los problemas. ¿Perú va a manejar bien? Nada. Así no funciona. Hemos tenido hasta hoy 12 constituciones, 12, ¿y acaso las cosas han cambiado? Nada, igualito. La misma corrupción de siempre, ¿no? De toda la vida. Hablando de corrupción, ¿no? Aquí también se dio el famoso discurso de Politeama, ¿no? Discurso de Politeama. El autor, el famoso escritor y político Manuel González Prada. A ver, ¿en qué situación se dio este discurso, no? ¿En qué situación? Bueno, en el Tratado de Ancón, aparte que perdimos Tarapacá, también se acordó que Tacna y Arica, para decidir su destino, se hará un plebiscito. O sea, preguntarle al pueblo, plebiscito, hay que preguntarle al pueblo, que el pueblo decida si se quedan con Chile o vuelven con Perú, Tacna y Arica, plebiscito. ¿Ya? Muy bien, y ese plebiscito sería 10 años después, ¿o no? 10 años después que la guerra termina, 10 años después. Bueno, los años se están pasando, los años pasan. Ya el plebiscito se acerca, ¿no? ¿Y qué sucede? Que según el Tratado de Ancón, el país que gane el plebiscito, se queda con Tacna y Arica, ¿no? El país que gane el plebiscito se queda con millones de pesos, moneda chilena, o su equivalente en moneda peruana, ¿no? Hay que pagarle. O sea, si hay plebiscito y el Perú gana, recuperaremos Tacna y Arica. Pero hay que pagarle a Chile 10 millones pues, de pesos, ¿no? Hay que pagarle. Bueno, y la economía peruana como que está bastante pobre todavía, ¿no? No hay plata. Entonces los que se pusieron pilas, los que se pusieron así moscas, eran los jóvenes, pues los muchachos, ¿sí o no? Los muchachos, la juventud, ¿sí o no? Esperanza, la juventud. Ahora veo algunos políticos antiguos que dicen, ¿no? Que los únicos que pueden hacer que este Congreso y que este gobierno no hagan sonceras es la gente joven, ¿sí o no? La gente joven, ¿no? Esa gente joven que se tumbó a Merino, ¿sí o no? Esa gente joven que se tumbó a Merino. Ahora esa gente joven que salga a las calles con su reclamo, que eviten que se tumben a la SUNEDU, ¿sí o no? O eviten que este Congreso dicte leyes contra los corruptos, ¿no? Que protejan a los corruptos, ¿no? ¿Quiénes pueden hacer eso? La gente joven, dice, ¿no? Con su reclamo, ¿no? O sea, están invocando a la juventud. O sale a la calle, pues hace algo, reclama, protesta, ¿sí o no? ¿No? Están invocando a los jóvenes, ¿no? Igual que salieron contra Merino, ¿sí o no? Al toque nomás se organizaron, puras redes sociales. Oh, ya, tal día, ya, ahí nomás, ya, ¿sí o no? Así es. Bueno, en esa época, los jóvenes
Son los que se pusieron pilas, pues. Y los jóvenes comenzaron a recaudar dinero para juntar los 10 millones, para que el Estado tenga la plata para darle a Chile cuando ganemos el plebiscito. Y para recaudar fondos hicieron una función en el Teatro Politeama. ¿Ya? Había un teatro llamado Politeama. Hicieron una función. Una función, claro, cobrando su entrada, pero hay que recaudar fondos, ¿no? ¿Ya? Y a esa función fue Cáceres. Cáceres. Fue ahí, Cáceres. Y fue en esa función del Teatro Politeama, organizada por estos jóvenes patriotas que aman a su país, no como esos corruptos de las élites, que ahí un joven leyó un discurso, ¿no? Que había sido escrito por Manuel González Prada, ¿no? El llamado discurso de Politeama. O sea, un joven lo leyó, ¿sí o no? Pero el autor es él. Un discurso donde González Prada critica, pero critica con ganas a las élites traidoras, corruptas, antinacionalistas, ¿no? Les da duro a esos que solo han pensado en su bolsillo, nada más, y no en los intereses nacionales, que cuando el Estado tenía plata, lo exprimieron al máximo, ¿no? Lo exprimieron al máximo, enriqueciéndose ellos, empobreciendo al Estado. Y cuando el Estado los necesitaba, los abandonaron, ¿sí o no? No quisieron colaborar con el Estado para poder financiar la guerra. Nada, no, ahí le da duro González Prada a esas élites, a esos corruptos, incapaces, ¿no? Y bueno, y ahí habla bien de los jóvenes, ¿sí o no? La juventud ahí, ¿no? Patriota, ¿no? Dice, estos jóvenes quieren recuperar con el oro lo que esos viejos perdieron con el hierro, ¿no? Jóvenes a la obra, viejos a la tumba, ¿no? Así que eso es lo que decía, pues, este González Prada, ¿no? En ese famoso discurso. Bueno, González Prada también es autor de otras frases que hasta ahora sirven, ¿eh? Que hasta ahora sirven, ¿eh? O sea, hasta ahora se aplican. ¿Qué decía González Prada, por ejemplo? El Perú es un organismo enfermo, así decía. Perú, organismo enfermo, donde pones el dedo, salta la pus, así decía, ¿no? Perú es un organismo enfermo, donde pones el dedo, salta la pus. ¿Y qué significa eso? Que en el Perú hay corrupción en todos los niveles. Corrupción en todos los niveles. En todos los niveles. Desde el que gobierna hasta el portero. Todos son corruptos en el Estado, ¿no? Corrupción en todos los niveles. También él decía algo que hasta ahora vale, que el Congreso de la República es la cloaca máxima. Así decía. El Congreso de la República es la cloaca máxima, o sea, el desagüe, ¿no? El desagüe, la cloaca máxima del Perú, donde llegan los vertederos, o sea, la cochinada, la porquería, los desagües de toda la República, ¿no? O sea que toda la cochinada del Perú está representada en el Congreso, ahí. Ahí no está lo mejor, está lo peor, ciudadano, en el Congreso. Bueno, y por lo que vemos en los últimos tiempos, bueno, ¿eso todavía vale o no? Todavía vale, ¿no? Vemos un Congreso que no defiende intereses nacionales. Intereses particulares, ¿sí o no? Vemos intereses particulares, intereses de algún grupito, ¿no? De algún sector económico, ¿sí o no? Universidades estafadoras que las quieren apoyar. Dueños de combis, a los cuales no quieren tocar porque les han financiado su campaña, ¿no? Y así, pues, ¿no? Vemos un Congreso que no está para ver lo que el Perú necesita, sino para defender intereses de algunos grupitos, ¿sí o no? Nada más, aunque los demás nos freguemos, ¿no? Eso es lo que pasaba antes y lo que sigue pasando hoy. Así que esas frases de González Prada hasta hoy tienen vigencia en este país. Bueno, Cáceres también va a negociar el famoso contrato Grace, el contrato Grace.
El contrato Gregg tenía por objetivo pagar la deuda externa a los ingleses para recuperar el crédito externo. Así que hay que pagar la deuda externa para recuperar el crédito externo. Bueno, el Perú tenía una gigantesca deuda. Te cierran el crédito externo. Te cierran el crédito externo. No hay préstamo, no hay inversión, no hay nada para ti. Entonces la economía peruana está estancada. Necesitamos dinero. Entonces, hay que pagar la deuda externa para que vengan las inversiones al Perú. Si no, seguimos estancados. Así que Cáceres va a negociar con los llamados bondholders. ¿Quiénes son los bondholders? Los acreedores ingleses. Así que los bondholders son los acreedores ingleses, o sea, los que le debemos plata, los bondholders, los acreedores. Bueno, ¿cuál fue el acuerdo para pagar la deuda? Les vamos a entregar nuestros ferrocarriles para que ellos lo exploten. 66 años. Les vamos a entregar nuestro guano. 3 millones de toneladas. Les vamos a entregar tierras en la selva. 2 millones de hectáreas. Les vamos a entregar barcos. 2 barcos. En el Titicaca. En el Titicaca, ¿no? En el lago Titicaca. El Perú tenía 2 barcos en el Titicaca, el Yabari y Apura. Se los vamos a dar para que hagan libre navegación por el Titicaca, ¿no? Hagan transporte en el Titicaca. Transporte en el Titicaca. Les vamos a dar eso. También les vamos a dar pagos. 33 cuotas de 80.000 libras esterlinas cada una. Eso le vamos a dar. Les vamos a pagar 33 cuotas de 80.000 libras esterlinas cada una. Todo eso a cambio de la enorme deuda externa. Bueno, y los ingleses aceptaron, ¿ah? Aceptaron los ingleses y los ingleses entonces cancelan la deuda. Así que reciben todo eso y cancelan, declaran ya cancelado la deuda. No le debemos nada, ¿está claro? Cero, cero deuda. Y los bondholders, para explotar estos recursos, estos bienes, para explotar todo esto que el Estado les dio, fundaron una empresa. Fundaron una empresa que será llamada la Peruvian Corporation. Así que los llamados bondholders, que son los acreedores, para explotar estos bienes, estos recursos que el Estado les dio, fundaron la empresa Peruvian Corporation. Y así con este acuerdo pagamos la deuda externa y el Perú pudo recibir inversiones y comenzaron a llegar inversiones extranjeras al Perú. Y gracias a estas inversiones que comenzaron a llegar, la economía peruana comenzó a salir del estancamiento en el cual se encontraba. ¿Ya? Pues era necesario negociar la deuda externa, pues si no, estancados. ¿Ya? Bueno, Cáceres va a negociar un tratado bastante perjudicial para el país, ¿eh? El tratado García Herrera con Ecuador. Bueno, Ecuador siempre nos para reclamando Tumbes, Jaén y Maynas, ¿no? Siempre. Tumbes, Jaén y Maynas. Ya. Bueno, va a negociar. ¿Qué acordaron? Positivo. Que Tumbes y Jaén se quedan con Perú.
Y parte de Maynas, no toda Maynas, parte de Maynas para Ecuador. A ver, esto es Tumbes, esto es Jaén, esto es Maynas. ¿Dónde está San Martín, Amazonas, Loreto, no? Maynas. Este es Ecuador. La República de Ecuador. Bueno, por este acuerdo, Tumbes se queda con Perú, Jaén se queda con el Perú, pero parte de Maynas se lo damos a Ecuador. Parte de Maynas, ¿no? Se lo damos a Ecuador. O sea, se dio parte de Maynas a los ecuatorianos con este tratado. Pero cuando entró el presidente Remigio Morales Bermúdez, en su gobierno, el tratado García Herrera no se aprobó. No se aprobó. El Congreso, ¿sabe que los tratados los tiene que aprobar el Congreso? ¿Sí o no? El Congreso. Bueno, en la época de Morales Bermúdez, ese tratado que Cáceres negoció y aceptó, el Congreso no lo aprobó. No lo aprobó. Así que vamos a seguir los problemas con Ecuador, por Tumbes, Jaén y Maynas, ¿no? Bueno, de una ley de inmigración de 1893, por el cual incentiva la migración europea. ¿Ya? Va a incentivar la migración europea. O sea, les da muchas facilidades, muchos beneficios para aquellos europeos que quieran venir al Perú. Se les va a pagar el pasaje, se les va a dar tierras, se les va a mantener un tiempo, ¿no? Para que lleguen europeos al Perú, pues, ¿no? ¿Eh? Nace el Partido Unión Nacional. Este partido va a ser fundado por Manuel González Prada. Fundado por Manuel González Prada. Un partido anarquista, González Prada simpatizó con el anarquismo, esa ideología radical que dice que no hay Estado, que no haya leyes, que no haya religión, que no haya propiedad privada, que todos sean iguales, que haya total libertad. Bueno, él simpatizaba con el anarquismo. Y además era un partido populista, porque él va a defender a los sectores populares, ¿no? Va a estar con los sectores populares, ¿eh? El plebiscito por Tacna y Arica no se realizó. No hubo plebiscito. O sea, ese plebiscito que debería ser en 1894 no se realizó, porque Chile buscó pretextos para evitarlo, porque sabe que va a perder, ¿sí o no? Y ellos quieren quedarse con Tacna y Arica, ¿no? Por eso que van a alargar el problema, ¿no? Van a alargar ese asunto. Así que no hubo ningún plebiscito. Cáceres llegó al poder por segunda vez, pero hubo una elección ilegal. Elección ilegal. O sea, llegó con fraude. Y esto provocó una guerra civil. Donde por un lado va a estar Cáceres, apoyado por su partido, ¿ya? Apoyado por su partido, que es el Partido Constitucional, ¿ya? Apoyado su partido, que es el Partido Constitucional, y por otro lado va a estar Piérola, que lidera lo que se conoce como la Coalición Nacional. Que la forman varios partidos, el Partido Civil, el Partido Demócrata, el Partido Unión Cívica, así que varios partidos se unen formando esta coalición. Bueno, y Cáceres será, bueno, obligado a renunciar, ¿no? Fue obligado a renunciar. Luego que renunció Cáceres, el poder lo tomará Nicolás de
Piérola. Y vendrá lo que se conoce como el segundo pierolismo. Gobierno de Nicolás de Piérola. Gobierno donde se establecieron las bases de lo que será la República Aristocrática, ¿no? Época de Piérola. Pero lo que pasó en el gobierno de Piérola, eso ya lo trataremos en otra oportunidad, porque el tiempo ya se nos acabó, creo. Muy bien, amiguitos, aquí hemos analizado sobre todo el segundo militarismo. ¿Ya? ¿Hay material, amiguito? Sí. ¿Las claves? ¿Cuál es? A ver un minuto que me traiga el material para darle las claves. ¿Ya? En el examen de San Marcos del año pasado, preguntaron sobre el discurso de Politeama de Manuel González Prada, pusieron un texto, ¿sí o no? Un texto, y lo que dice el texto, hay que interpretar el texto. También preguntaron de las juntas departamentales, ¿no? También preguntaron juntas departamentales. Eso preguntaron, formado por las élites locales, ¿no? Hacendados, ¿ya? A ver, las claves. La 1 es dedo, ¿ya? La pregunta 1 es dedo. A ver, un ratito, poner mis lentes, no sé que les dé una clave mala. Ya, 1, dedo, 2, casa, 3, casa, 4, dedo, 5, casa, 6, beso, 7, dedo, 7, dedo, y 8, dedo, 8, dedo. Listo, amiguitos, espero que les haya servido la clase para aclarar algunas dudas. Así que bueno, terminamos conmigo por hoy. Ya nos veremos en otra oportunidad. Muy bien, el 3 de marzo, acá en el Grupo Ciencia, vamos a empezar nuevos ciclos, ¿no? Nuevos ciclos para que aquellos jóvenes que todavía no postulen, ¿no? No postulen y quieran prepararse bien para los exámenes que vendrán más adelante. Así que bueno, el Grupo Ciencia va a abrir ciclos nuevos el 3 de marzo, ¿no? Anual y semestral, ¿ok? Pueden comunicarse con el grupo para que les den una mayor información, ¿ya? Listo, amiguitos, nos vemos.